Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Deseando de todo corazón que todos se encuentren muy bien en este minuto. Nuevamente nos encontramos compartiendo talleres en Enlace Cultural, realizado con la gestión del municipio de Vicuña y también con la Corporación de Cultura. Y vamos a instar a generar una iniciativa nueva, distinta quizás para muchos, para muchas. Y esto se trata de poder crear con materiales como el vellón, la lana, mostacillas y todo lo que tengamos a mano, una obra de arte como esta, en donde lo que hacemos es crear libremente un cuadro creativo, en donde independiente del diseño que realizamos, vamos a rellenarlo con vellón y todos los materiales que tengamos a mano. ¿Ya? La idea principal para mí de convocarlos a estas instancias es que crear es mágico y sanador. Y que no importa el material que tengas, siempre utiliza lo que logres encontrar y tengas más cercano y a mano. Los materiales que vamos a utilizar hoy día es un trozo de arpillera natural, tijera. Vamos a trabajar con una aguja que es una aguja especial, que es una aguja afieltradora. Y materiales como vellón, lana, mostacillas, lentejuelas y, como les dije antes, lo que encontremos en casa. Además de eso, para poder trabajar esta técnica necesitamos una espuma o una esponja, ¿ya? Esto sirve para que la aguja con la que vamos a trabajar no se quiebre la punta, ya que la técnica es trabajar con este ejercicio, ¿ya? Si no tienen una espuma como esa, no se preocupen, pueden ocupar incluso la esponja con la que se lava la loza y cualquier retazo que tengan por ahí guardadito, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, y lo que yo voy a hacer acá, más allá de dibujar algo que lo pueden hacer perfectamente, yo voy a tirar colores y voy a tratar de graficar un diseño para que ustedes puedan ver cómo se va trabajando la técnica. Primero, para hacerlo bien rápido y fácil, voy a hacer un paisaje similar al que tengo en esta técnica que trabajé acá y voy a comenzar a trabajar el cielo. Para trabajar esta técnica, yo voy a trabajar el vellón así. Yo no lo voy a cortar con una tijera. ¿Por qué? Porque el vellón es la lana de oveja que viene cardada, peinada, limpiada para poder trabajarla de esta forma, ¿ya? Entonces, si yo voy y corto la mecha de vellón, voy a cortar la trama. Entonces me va a quedar una línea recta y al momento de que yo quiera trabajarla con la aguja, esto se me va a devolver hacia arriba porque en el fondo no siguió la secuencia natural del corte, ¿ya? Entonces, de esta misma forma, yo voy a ir poniendo el vellón sobre mi arpillera, ¿ya? Así, y voy a ir clavándolo para que ustedes vayan viendo cómo va quedando. Ya, entonces, si se comienzan a dar cuenta, lo que se logra acá es que la fibra del vellón traspase la tela de arpillera, ¿ya? Y queda el efecto logrado del afieltrado, que es la técnica que estamos trabajando. Miren, yo ahora voy a sacar la arpillera de acá y queda adherida la esponja porque logramos pasar todo el vellón hacia la parte de atrás de la tela, ¿ya? Y ahí se va logrando en este caso la técnica y el objetivo de afieltrar sobre arpillera. Vamos a seguir poniendo el vellón y yo voy a continuar avanzando para que ustedes vayan viendo el resultado. Y como van viendo ustedes, el avance de la técnica no es compleja. Claramente, quizás no todas las realidades nos permiten tener una facilidad para poder plantear un concepto de dibujo en el proyecto que realicemos, pero sí podemos dibujarlo, así que por eso no se compliquen.
La idea es que entendamos que lo importante es enfrentarnos a una técnica nueva, intentarla, practicarla. Ahora apoyando la economía circular también, vamos a continuar acá rellenando. Si van viendo, igual hemos avanzado relativamente rápido. Y después de este proceso, viene el proceso de definición y de bordado, ¿ya? Y ahí vamos a continuar mostrando cómo vamos a ir desarrollando la técnica. Una linda oportunidad también para, más allá de conocer una técnica, hacer un regalo distinto, si estás emprendiendo en la artesanía o en todo lo que tiene que ver con lo textil, también es una oportunidad para que puedas desarrollar un nuevo producto y venderlo. Y tanta cosa más que podemos hacer cuando aprendemos técnicas nuevas. Entonces, ya terminado la primera parte y la primera etapa de nuestro proyecto, vamos a sacar nuestra arpillera. Miren, ahí pueden apreciar el efecto que se logra después de tanto clavado, ¿ya? Y así nos quedaría por el revés. Este es el resultado por el revés, ¿ya? Y por el derecho, este es el resultado. Ahí está. Esto después también lo podemos planchar para que tome forma. Y ahora vamos a comenzar con la parte del bordado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ocupar una lana tradicional, no estoy ocupando ningún hilo especial de bordado para que sea más amigable con ustedes y con los materiales. ¿Cómo voy a comenzar yo? Siempre digo, tomamos la punta de la lana, estiramos nuestro brazo y hasta donde llegue nuestro hombro vamos a ocupar para bordar. ¿Por qué? Porque mientras más hilo usamos para bordar, más nos cuesta pasar la aguja y lo más probable es que sea más fácil que se nos enrede en el camino. Entonces yo tomo mi aguja, esta es una aguja para soft, no es una aguja especial para bordado. ¿Por qué me gusta? Porque encuentro que es súper fácil de manejarla. Además, el agujerito que tiene atrás pasa perfectamente mi lana. Miren, para que ustedes vean, pasa sin ningún problema mi lana. Y además de eso, tiene la punta bien filuda. Entonces puedo pasar con la arpillera sin ninguna dificultad y tampoco forzarla. ¿Por qué no la trabajo con una aguja para lana? Porque la aguja para lana tiene una punta roma. Entonces cuesta más que pase por el vellón y la arpillera. Así con esta es más fácil. Lo que yo voy a hacer ahora es tan simple como hacer la orilla de mi cactus. ¿Ya? Voy a hacer toda la orilla de mi cactus con un punto corrido o con un punto basta, no sé cómo le pueden decir ustedes. La verdad es que siempre invito a que aprendamos a manejar la técnica y no necesariamente tengamos que aprendernos los nombres, porque lo más importante es lograr el resultado. Acá estamos. Entonces yo voy a hacer esto rapidito para que podamos ver el resultado y sigamos avanzando con los otros procesos. Oye, si se dan cuenta ustedes, yo estoy trabajando con la aguja por la parte de atrás, por donde la tengo enhebrada. ¿Por qué? Porque como les comentaba antes, si se acuerdan, les dije que esta es una aguja con una punta filuda. Entonces, si yo trabajo con esa parte, lo que voy a hacer yo va a ser pasar a llevar la hebra de la lana o el vellón. Y como la parte de atrás de la aguja es curva, no tiene punta, me permite trabajar con mayor facilidad sin pasar a llevar ninguna fibra, ninguna hebra que no deba.
¿Ya? Entonces estamos acá, ya estamos casi terminando esto. Recordar también que la invitación es a crear con lo que tengamos en la casita. Yo aquí le podría haber hecho la propuesta también trabajándola en un bastidor de bordado, pero como la idea es que todos tengamos acceso a esto, es trabajarlo con lo que tengamos a mano. Ahora, como otra idea para hacer este bordado con vellón, si no tenemos vellón y por ejemplo en la casa tenemos lana natural, podemos ocuparlo sin ningún problema, también nos sirve. Miren, voy a hacer el remate entonces, paso mi aguja para atrás, volteo, doy una puntada simple, sin pasar para el otro lado, estoy ahí y cierro. Corto a tope porque en realidad esto no se nos va a desarmar. Y ahí estoy, ¿ya? Lo que hice aquí entonces fue marcar nuestros cactus. Yo lo hice bien rapidito. Podríamos marcar todos los relieves si queremos, los cerritos, alguna parte del césped. También podríamos marcar el sol, pero en este caso nos vamos a enfocar en los cactus. Ahora les voy a mostrar cómo podemos hacerle las espinitas al cactus. Ahí voy con eso. Vamos a buscar un color más clarito. Vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a comenzar con las espinitas. Ya miren, yo cambié la aguja. Puse una aguja un poquito más delgadita. Que sí me permitiera, por ejemplo, pasar este hilo de bordar. Y lo que voy a hacer yo primero es pasar por toda la orilla de mi cactus, ¿ya? Solamente con este punto, un punto simple, que no me genera ninguna dificultad al pasarlo. Voy a hacer toda la orilla de mi cactus, como les dije, y después voy a rematar la espina, para que ustedes vean cómo queda. La verdad es que quería comentarles también que esta técnica a mí me ha dado muchas alegrías. Llevo varios años haciendo talleres en la Corporación de Cultura con esta misma técnica. Se la he enseñado a adultos mayores, a grupos de edades diferentes, le he hecho talleres a niños también. Y es una técnica que gusta mucho. Sensibiliza mucho también, ¿eh? Porque creo que es bien amorosa. Los materiales también que se ocupan, los colores que podemos lograr. Si se dan cuenta, igual es una técnica que más que como definir dibujos o conceptos para poder realizar el proyecto, es como que se manifiesta como una pintura acuarelada. No sé si se dan cuenta que provoca ese efecto. Y la pueden realizar niños pequeños o niñas pequeñas. Y bajo la supervisión más que nada por el tema de la aguja, pero el resto es súper simple de realizar. No tiene grandes complejidades. Y además tiene un resultado que a mí en lo personal me gusta mucho cómo queda. Igual aprovecho de invitarles a seguirme en mis redes sociales. Tengo un grupo en Facebook que lleva más de 100 horas de talleres en línea, en donde comparto diferentes técnicas. Hay mucho contenido creativo ahí y el grupo es Rústico Workshop en Facebook, grupo privado. Me mandan una solicitud y yo los agrego para que puedan tener acceso a los talleres. Y también por Instagram, Rústico Experiencias. También pueden seguirme ahí. Rústico con K. Miren, aquí voy a empezar a hacer la cruz o la X de la espina de las orillas. Y ahí van a ir viendo ustedes cómo va quedando. Ahí. Acá. Va quedando una cruz chiquitita. Entonces yo aquí le estoy mostrando cómo rellenar el interior de nuestro cactus y también explicarles que, bueno, al hacer estos talleres los tiempos son distintos, por lo tanto los resultados de pronto no son los esperados, pero para que ustedes tengan claridad de cómo nos va a quedar esto terminado, va a ser así. Vamos a dejar esto acá
y les voy a mostrar aquí. Aquí tenemos el sol, tenemos el vellón por detrás en donde está el cielo y yo igual arriba hice unas pasadas con lana natural de oveja. Aquí tengo el mismo cactus que hicimos recién con otros colores, ya las mismas cruces que mostré recién para hacer las orillas de las puntas de las espinas y el interior espinado del cactus. Aquí tenemos un diseño similar a lo que es una aloe vera, por ejemplo, y aquí tengo otro cactus como el cactus de tuna con aplicaciones de mostacillas, que en este caso son mostacillones, algunos puntos distintos en punto rococó y punto bullón, embordado con hilo de bordar. Bueno, eso lo podemos aprender en otro taller en el futuro porque sé que van a existir nuevas instancias para compartir creativamente. Y eso, deseando de todo corazón que lo intenten. No es una técnica difícil, requiere paciencia, sí, necesitamos tiempo también. Los materiales, como les dije, no son difíciles de encontrar. Y eso, los invito y las invito y les invito a que crear, para mí siempre es mágico y sanador, a través de las técnicas manuales que podamos realizar o oficios que podamos encontrar para manifestarnos creativamente. También podemos transformar nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo. Así que siempre mi invitación va a ser a que nos mantengamos creativos para mantener nuestra mente también saludable. Eso, muchas gracias. Síganos en nuestras redes y nos volveremos a encontrar en algún momento y en otro taller por la programación de los talleres culturales de la Corporación de Cultura. Muchas gracias.